Hare Krishna, muy grandemente conocido por los Hare Krishna. Vamos a presentar un poco lo que hacemos. En primer lugar, le quiero agradecer a Sadeva y a todos los integrantes de la Escuela de Yoganatha por su invitación, y también agradecerles por este maravilloso servicio que están realizando aquí en la comunidad de Necochea y en distintas ciudades del país. Nosotros también consideramos que la verdadera vida, la vida real, es la vida del yoga, un yoga del supremo. Específicamente nosotros practicamos Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Es hacer servicio para Dios de forma inmotivada, sin ningún deseo de ganancia fructiva, karma o conocimiento, jnana, y de una disposición favorable hacia lo supremo. Para realizar este tipo de servicio uno debe purificarse, purificar su corazón de todos los deseos materiales. Entonces nuestro proceso principal es cantar el Maha Mantra Hare Krishna. Esta vibración, este mantra es trascendental, es una vibración espiritual. Son nombres del Supremo y por lo tanto el Supremo, al ser puro, esta vibración purifica al escucharla y cantarla. Entonces ahora en el transcurso de una hora y media vamos a tener la primera parte donde vamos a hacer bhajans, o sea, un canto suave durante media hora. Después Jagandivas Das, uno de nuestros monjes, va a dar una pequeña conferencia de media hora sobre el karma, y después la última media hora vamos a cantar, pero más fuerte, kirtan, cantar y bailar también. Así que bueno, nuestro proceso es escuchar y luego cantar. Entonces en un primer tiempo nosotros vamos a cantar y ustedes escuchan, y después ustedes van a cantar y nosotros los escuchamos. Así que bueno, esta es una meditación muy linda y muy práctica, que nos va a beneficiar mucho. Cualquier crédito, cualquier práctica en el plano espiritual no tiene pérdida ni disminución, ya es un crédito eterno. Así que bueno, los invito a todos a compartir esta meditación con nosotros.
Thank you.